Aunque se informó hace algunas semanas sobre la participación de dos miembros del Departamento de Bomberos de Arandas en las labores de rescate de Nepal, después del fuerte terremoto que cobró miles de vidas y miles de damnificados, esta acción no fue posible por falta de voluntades en el medio de transporte aéreo que llevaría a un grupo de rescatistas conocidos como topos, de los cuales forman parte algunos elementos de la citada institución en el municipio. Los topos son reconocidos a nivel internacional por su experiencia en labores de rescate después del terremoto ocurrido en México en 1980. Una delegación de estos ya había partido hacia el país en desgracia, y un segundo grupo se preparaba para apoyar en las labores de rescate. Sin embargo, no fue posible, explica el comandante de bomberos. La activación se hizo por, como bien lo dices tú, por parte de los topos, asistiendo nosotros al Distrito Federal, en este caso dos compañeros, yo y Cristian Álvarez. Estuvimos 3 días, lamentablemente las aerolíneas no nos dieron respuesta, se nos complicó la cuestión de los vuelos, íbamos a viajar 10 personas. Al final se nos brindaba solamente un descuento cuando ya había anteriormente, por ello la activación de los elementos de bomberos, ya había una liberación de 10 boletos por parte de una aerolínea. Al último solo nos hacían un descuento de 20%, saliendo en 300 mil pesos el viaje, algo obviamente inalcanzable para nuestra brigada. Y se siguió gestionando por algunos otros días, haciendo caso omiso a las aerolíneas. Y pues al último determinaron nuestros jefes en esta brigada pues desactivarnos, ¿no? Y pues igual ya estamos aquí de vuelta echándole ganas a nuestra institución, ¿no? Trasciende que hace apenas unos cuantos días la fuerza de la naturaleza volvió a embestir a este país con un nuevo terremoto.